ese sol fuera continuo y no permitiera la llegada de nieve? Pues hoy Israel quiere saber qué pasaría en nuestro planeta si no existiera ese manto blanco. Y es que nieve, así como o la nieve, como otros fenómenos meteorológicos, son necesarios para que todo a nuestro alrededor siga en equilibrio. La utilizamos para hacer muñecos, para esquiar, incluso para hacer guerras de bolas. Es la nieve, un elemento que, aunque no lo creamos, es muy importante para todos nosotros. Por eso me he venido a hablar con Fernando Valladares para que me explique qué pasaría si no existiese la nieve. Buenos días, Fernando, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Isra? Hoy te quería preguntar qué pasaría si no hubiese nieve. Bueno, la nieve hace al menos dos funciones muy importantes que las necesitamos, como agua de mayo. Una es precisamente aportar agua en los momentos en los que, en climas mediterráneos como el nuestro, en zonas secas, pues hay menos agua. Es un reservorio, es un depósito que se queda allí en forma sólida y que se va fundiendo lentamente y, por tanto, nos permite entrar en la época seca con unos buenos depósitos de agua. Y el otro efecto, tan o más importante, es el efecto protector ante las temperaturas extremas. Cuando un paisaje, unas plantas, unos árboles están cubiertos de nieve, se evita que se vean afectadas por temperaturas por debajo de cero. Es un manto aislante, la nieve tiene una gran cantidad de aire en su interior y es muy aislante, es frío, pero a cero grados. Entonces prácticamente las cosas no se hielan, quedan protegidas y por tanto cuando ya se retira la nieve pueden recuperar la actividad sin haber sufrido los daños que provocaría una cencellada o una helada muy fuerte. ¿Y entonces esto cómo nos afecta? En climas secos tendríamos problemas de agua serios, porque tendríamos a lo mejor bastante agua mientras llueve, pero no tenemos ese almacén que nos permita gestionar el agua de forma sostenida a lo largo del año. Así que serían sequías más continuadas. Y luego este otro efecto de protector de temperaturas, lo que veríamos es mucho daño en los árboles, en los arbustos, incluso en las plantas. Y el ecosistema, al funcionar peor, muchos servicios, no estamos hablando de captación de CO2, actuar como sumidero, o filtrar el agua, o producir un suelo fértil, todas estas cosas serían menos y peor si no hubieran estado protegidas de esas olas de frío muy intensas. ¿Y eso es un escenario en el que podemos pensar que puede ocurrir, el hecho de que no haya nieve o que cada vez haya menos nieve? Estamos viendo globalmente, con el calentamiento, la precipitación tiende a caer más en forma líquida que en forma de nieve. Así que el calentamiento en general tiende a disminuir la cantidad de nieve que va cayendo en muchos ecosistemas. Pues muchas gracias, Fernando. Un placer, Isra. Y ustedes ya saben, hoy hemos conocido qué pasaría si no hubiese nieve.